La princesa Madeleine puede respirar aliviada. La villa en Florida ha sido vendida y nada impide mudarse a Suecia. De hecho, su esposo, Chris O'Neill, aún no está entusiasmado con la idea. Después de que en junio de 2023 la princesa Madeleine y Chris O'Neill causaran revuelo en Suecia con su declaración de que no se mudarían a Estocolmo hasta 2024, la pareja y sus tres hijos podrían pronto estar empacando sus maletas. La razón, según se anunció el martes, Chris y Madeleine finalmente encontraron un comprador para su villa familiar en Pincrest, Florida. Un gran alivio para la princesa Madeleine, quien, según se informa, había soñado con vivir cerca de su familia y amigos nuevamente, y un amargo desengaño para Chris. No es la primera vez que se especula que el empresario británico-estadounidense se opone a mudarse a Estocolmo y que los planes originales del año pasado se desmoronaron precisamente por él. Mudarse a Suecia, simplemente no es adecuado, para Chris O'Neill ahora después de la venta de la propiedad todas las señales apuntan a que la familia apostará por florida pero se decidirá o'neill por este paso el experto en nobleza german linat cuisad lo duda no es adecuado para él dice el experto judicial en una entrevista con un periódico sueco, y continúa, entonces existe la posibilidad de que, o bien continúen viviendo como antes o se separen y vivan en lugares diferentes. Teóricamente esto podría suceder en algún momento en el futuro, pero no sabemos nada al respecto. También la predicción de una relación a larga distancia podría convertirse en un dolor de cabeza para el tribunal. Después de casarse con la princesa sueca, Chris O'Neill continúa trabajando en su trabajo anterior y se niega a trabajar en nombre de la corona. Tendrán que aceptarlo y recordar que, al menos, podrían haber traído de vuelta a Madeleine y a los niños a Suecia, dice él, pero enfatiza que la princesa Madeleine se aleja cada vez más de Suecia y de la corte. Los niños también están. Totalmente americanizados, señala el experto en aristocracia. La princesa Madeleine y Chris O'Neill aún no han comentado sus planes de mudarse en 2024. El tribunal sueco tampoco ha respondido a las solicitudes. En los últimos días, la princesa Madeleine ha sido más activa en Instagram que en mucho tiempo. El domingo de Pascua, la princesa publicó por primera vez un saludo pascual con sus hijas, la princesa Leonor de 10 años y la princesa Adrienne de 6 años, lo que generó críticas de todo tipo. En particular, se criticaron las supuestas expresiones tristes en los rostros de las tres princesas y el hecho de que Chris O'Neill y el príncipe Nicolás no estuvieran en la foto. Madeleine no quiso dejar las cosas así y el martes 2 de abril compartió en línea una foto privada de sus dos hombres, explicando que, algunos chicos prefieren quedarse en segundo plano.